Conoceremos la imagen del Perú en la voz de Pablo Macera, historiador e intelectual dedicado a buscar la identidad peruana. Juan Poma Ayala recién fue conocido a partir de 1908. Yo alguna vez he organizado, he pedido con un pequeño grupo misas para en Santa Clara para Guamán Poma y para Tupac Amaru. Peruanos en su salsa con Raúl Vargas.